Hola, buenos días chicos, chicas. Bueno, pues vamos a hacer hoy otra recetita. Hoy vamos a hacer una tortilla de patata con queso pecorino. Es una receta de un gran chef que sale en Instagram, que se llama Rafael, y a mí me gusta mucho. Entonces vamos a hacer esta tortillita de patata. Fácil, ingredientes, aceite, sal, patatas, cebolla y huevos. He puesto uno ahí, pero evidentemente no va a ser uno, va a ser en función de cómo quede la patata, de la cantidad de patata. Yo calculo que necesitaré 4 o 5. Y ahí tenemos un queso pecorino italiano muy rico. Venga, lo primero vamos a poner aceite en la sartén y a freír la patata y la cebolla. Bueno, ¿veis? Ya he puesto la patata en la sartén. El fuego lo vamos, para que quede bien pochadita la patata, que no quiero que se me arrebate mucho, lo vamos a poner al 7, ¿vale? Y le vamos a poner también la cebolla. Hay quien no le gusta la cebolla en la tortilla de patata, pues es que es fundamental para el gusto. Si a alguien no le gusta la cebolla, hay un truco, que lo que hacemos es, en lugar de ponerla así en juliana, la ponemos rallada, ponerla ralladita, hacer un poquito, estardar un poquito y ponerla rallada, porque es que le da muy buen gusto. Fijaos, es que es estupendo. Bueno, y luego le ponemos la sal, ¿vale? La sal. Y ahora lo dejamos freír despacito, despacito. He dicho al 7 y yo igual lo voy a poner al 6. Lo mejor en estos casos es taparla. Yo la voy a tapar con una tapadera de estas de aluminio y que se vaya haciendo muy despacito, ¿vale? Luego seguimos. Bueno, ¿veis? Ya está la patata y la cebolla, ya está bien pochadita. Veis que lo he hecho a fuego muy lento y entonces queda pochadita, es rica. Ahora la voy a retirar y le pondremos los huevos. Venga, ahora os los enseño. Bueno, pues mirad, ya tenemos pochada la patata con la cebollita. Hemos sacado de la sartén, ya ha quedado un poquito de aceite que lo voy a volver a echar. Mirad, ¿veis? Este mismo aceite lo podemos echar en la sartén donde la vamos a cuajar. A mí, como me gusta que la tortilla quede gordita, pues prefiero ponerle una sartén más pequeña, ¿vale? Esto lo vamos a tener aquí. Y esto lo vamos a guardar. Vamos a cuajar, vamos a batir aquí los huevos. Mirad, para este trozo, pues yo he calculado, mira, lo calculé bastante bien, pues 5 huevitos, porque a mí me gusta que quede muy, muy ligerita, ¿vale? Venga, voy a poner los huevos y os lo cuento. Pues chicas, va a ser que no. Yo me había puesto ahí 5, pero voy a echarle dos más. Vosotros tenéis que ir viendo un poco, ¿eh? Bien, yo como veo el montón de la patata, ya veo que con 5 era poco, ¿vale? Entonces voy a batir 7, eso está bien. Al huevo sí que le he hecho un poquito de sal. No mucha porque la patata ya lleva, ¿vale? Pero un poquito de sal sí. Y ahora pues echamos toda la patata y la cebollita aquí dentro, ¿de acuerdo? Y bueno, pues lo removemos. Lo voy a mezclar todo bien y pondré la sartén, ¿vale? Bueno, a ver, muy importante, el aceitito que queda aquí. Yo lo que hago es, bueno, o con la misma sartén o con un pincelito, pincelar todo alrededor de la sartén. Aunque esta sartén es buena, es muy importante que las sartenes sean buenas, ¿eh? Venga, pues ahora vamos a echar aquí con un cazo. Yo he hecho una cantidad suficiente, ¿veis? Venga, así. Venga, igual otro poquito más, así. ¿Vale? Bien. Y ahora vamos a dejar que esto cuajitee un poquito. Mira, es un truquillo. Si hacéis así, a ver, que todas hemos hecho tortilla de patata, pero los truquillos cada una tenemos los nuestros. Venga, y ahora yo lo que hago, vamos a hacer esta tortilla especial. Le vamos a poner aquí queso pecorino. Quesito pecorino. Que veréis qué rico que queda. ¿Vale? Venga, no más, no más, porque este queso es suficiente. Y vamos a taparlo otra vez con otra capa de nuestro preparado de tortilla de patata. Bueno, no os quiero contar cómo va a salir esto. Ya está. Bueno, pues ya está. Vamos a darle la vuelta. Ponemos esto y le damos la vuelta. Mirad qué rica, qué rica, qué rica, qué rica nos está saliendo. ¡Oh! Que no se me caiga. Venga, ahora la rematamos por aquí. Le damos una vueltecita y mirad qué cosa. Qué cosa más buena. A ver, esto vamos a quitarle de aquí esto. Lo vamos a pulir un poquito, que luego mi hija dice que no me salgo muy pulida. Y tiene razón. Pues aquí tenemos la tortilla patata. Vamos a dejar que se termine de cuajar y os la presentaré. Muy bien, chicos, pues ya está. Ya tenemos la tortillita.
el tema del cuajado ya va en gustos, ¿vale? Cada uno verá su punto que le gusta. A mí muy cuajado no me gusta, pero también hay mucha gente que le gusta un poquito más. Entonces, bueno, digamos que hemos hecho un intermedio, ¿vale? Mirad, esta es la tortilla de patata con queso pecorino. Buen provecho.